¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy vamos a iniciar un nuevo segmento dentro de esta página que se llama Enfermedades que le dan a nuestros perros. Una de las enfermedades y la primera que vamos a hablar es sobre el moquillo o distemper canino. ¿Por qué vamos a tomarla como primera referencia? Porque si han visto en las noticias, en las redes sociales, se ha venido un incremento de casos positivos de moquillo a nivel nacional. Y esto tiene varios motivos. Les vamos a explicar el día de hoy de qué se trata la enfermedad, cómo se trata, cuáles son las recomendaciones y por qué se está generando. Lo primero que debes de tener presente es qué es el moquillo o el distemper canino. Es una enfermedad viral infectocontagiosa que afecta a todos nuestros perritos. Afecta principalmente a los más jóvenes o a los más gerontes o ancianos. También es importante mencionar que el moquillo afecta a tres sistemas principalmente: el sistema digestivo, el sistema respiratorio y el sistema neurológico. Por lo que se puede presentar enfermedades en cualquiera de estos sistemas o órganos que componen los sistemas y se puede estar presentando por el moquillo propiamente. El moquillo se transmite de maneras de contagio directo con algún tipo de secreción, puede ser saliva, puede ser lágrimas, puede ser orina o incluso la sangre. ¿Qué se están aumentando los casos de moquillo actualmente en el país? Recordemos que venimos de una pandemia del COVID-19 donde hubieron 2 años donde pusieron en jaque toda la economía global. Esta pandemia también afectó obviamente a nuestro país, Colombia, y hubieron muchas personas que perdieron sus trabajos, que se les dificultaba el transporte público y por alguno de estos motivos no fue posible la vacunación de sus mascotas. Por eso, 2 años después, es que vemos las consecuencias, ya que mucha cantidad de mascotas, de perros, pues como tal, no están siendo vacunados y por eso se han incrementado mucho los casos de moquillo a nivel del país. Y bueno, familia, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta con este aumento de casos de moquillo? Lo primero es que si apenas vas a adquirir una mascota o va a llegar un nuevo miembro a tu familia, un miembro peludo, te invito a que mires este video, te suscribas al canal, actives la campanita para que sigas todas nuestras recomendaciones, ya que este es solo el primer video de muchas enfermedades que vamos a tratar. Para las personas que ya tienen mascota, que están viviendo actualmente, es muy importante, primero que todo, mirar si la vacuna de nuestro cachorro o nuestro peludo está vigente. Recordemos que esa vacuna tiene una vigencia de 1 año. Entonces, miremos si en el carnet de vacunas si está vigente, si no, inmediatamente vacunarlo y tener presente que no se puede sacar a parques donde van perros extraños. No se debe juntar con cachorros o recibir visitas en nuestro hogar donde va a venir un cachorro que no sabemos su procedencia. Y muy importante también, siempre que saquemos nuestros perritos, nuestros animales al pasto, a hacer sus necesidades, a jugar, a su hora después de recreo, es muy importante que antes de ingresar a la vivienda desinfectemos las paticas, lo desinfectemos a él por completo para que nuestro hogar sea una fortaleza contra estas enfermedades. Por ejemplo, familia, como pueden observar, Estelita es una raza pequeña. Si voy a salir con ella, lo ideal es llevarla cargada. Adicional a eso, Estela ya cuenta con todo su esquema de vacunación al día, o sea, está vigente y puede salir a la calle. Recuerde, más que mascotas, son familia.